Buenas a todos y de Rayo85, y estamos en Arma 3, una misión cooperativa un poco extraña, pero muy divertida. ¿Y qué se trata esta misión? Voy a explicarlo rápidamente. Yo estoy jugando con esta gente que está en el TS igual que yo, pero me he ido a otro canal. Y ellos son cuatro y me tienen que venir a matar a mí. Yo tengo media hora para sobrevivir. Si sobrevivo en esta media hora, gano. Lo voy a decir rápido porque no sé cuándo le van a dar. Bueno, lo he dicho, tengo que aguantar media hora sin que ellos me encuentren. ¿Cuál es la pega? La pega es que cada 2 minutos se mostrará mi posición en el mapa. Y entonces, claro, en 2 minutos ellos sabrán dónde estoy y yo me tengo que ir moviéndome para que no me encuentren. Lo acabo de jugar, antes era Carlitos el que estaba de Oxford, lo hemos matado. Vale, ya empieza. Y no tengo ninguna estrategia ahí. Me van a follar vivo, yo creo. Yo creo que voy a esperar a los 2 minutos. Y no sé, irme moviendo dentro de poco. Aunque claro, yo no sé cuándo sale, no. Creo que voy a poner el cronómetro con el móvil rapidito. No, cronómetro, no, ¿dónde estás, cronómetro? A ver, señor cronómetro, alarma del reloj. Dios, cronómetro, iniciar. ¿Por qué? No me puedo mover. Es que estoy bugueado. Desbúgate. Estoy bugueado. No puede ser, tío. Ahora. Hostia, pues me voy en barco. Pues si hay un barco ahí. Hostia, de puta madre. De puta madre. Hasta luego. De putísima madre, me voy con el barco a tomar por culo y a mí nadie me encuentra. Pero esto. Pero tío, ¿qué mierda de control tiene este? A ver, no puedo estrellarlo. No puedo estrellarlo. ¿Cuánto llevamos? Un minuto. ¿Cuánto? Vamos a sumarle 10 segundos porque tarda un poquito en ponerlo. Me voy a ir aquí. Vamos para allá. No sé por qué el otro, cuando estaba aquí, nos ha ido con el barco, pero es un chollo. Estoy bastante nervioso, tengo que aguantar media hora sin que me maten. Y me estoy quedando sordo. Bajarle un poquito el volumen. Vale, que no le he dado, ok, sí, normal. Soy retraído. Vamos, dale. Ahí, ahí, ahí. Hay una niebla del copón. Vale, 2 minutos. Ahora ya saben dónde estoy. Voy a irme. Voy a irme a la otra punta. Voy a irme aquí. Aunque para ir aquí tengo que ir aquí. En serio, tío, esto puede ser una peleada. Aunque ellos creo que hay un sitio que son barcos y tienen barcos artillados, se saca. Bastante chungo. Vale. Lo tengo que ganar. Es uno contra cuatro. Hay que ganarlo. ¡Venid a por mí! Estoy por ponerles música. Un poco de trolling. La tengo, no creo que la tengo, la que ya estoy pensando. A ver, estoy con el móvil, o sea que si me estrello. Epic Sax, Epic Sax.
Vale, saben que estoy aquí, saben que estoy aquí. El cronómetro creo que no se haya parado. A ver, joder, estoy... No, no se ha parado. Sé que ellos tienen el coche para venir. Pero bueno. Yo voy a hacer lo envolvente. ¿Cuánto llevamos? 5 minutos. Nos queda 25. Y sé que hay un sitio aquí donde pueden coger barcos. Y vale, yo lo que voy a intentar es que me lo voy a encontrar de frente. Es muy arriesgado. Vale. Como tengo media hora, tengo tiempo de sobra, voy a dar la vuelta. Os voy a explicar el plan. Voy a ir por aquí otra vez. Voy a volver. Porque ellos irán a los barcos seguro. Y si no es así, pues iré por aquí y los rodaré y pillaré un barco armado. Que creo que están armados, vamos. No, pero no estoy nada seguro. Ojalá. Me voy a dejar un poco de acuesto porque... Pobrecillos, se estarán tirando de los pelos ellos. Qué pena que esto no tuviera caso. 6 minutos. Ah, sí, es que yo creo que me voy a ir al fondo. Y me voy a poner a mirar Twitter y YouTube. ¡Hostia, qué hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Eso no vale! ¡Me tenéis que matar! ¡Me tenéis que... ¡Oh, de mierda! Que no puedo hablar. ¡Si no me matáis, no cuenta! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, hola, hola! No puede ser. Vamos, guapetones, venid aquí abajo, que os recojo. ¿Dónde están? No los veo. No los veo. Están ahí arriba. Están ahí arriba. O sea, tengo la gasolina al máximo, o sea que... Jaja, ja, Ari, ve. Os quedan 23 minutos. Llevo coca. Es que si voy a la tierra estoy muerto. ¿Puedo acercarme al suelo? No, no, es que me matan. Minutos llevamos. Qué cabrones, tío. Pilla un helicóptero. Vale, no pues... tire la droga al mar. Repito. Oye, ¿no queréis un par de porrillos? Subíos a mi barco y compartimos.
voy a ir a los barcos y los derribo. Si son artillados, los derribo. Vale, ahí tenemos el aeropuerto. Joder, es que no puedo hacer nada. Sabéis que con las hélices me podéis matar, ¿no? A ver si se estrellan. Es que cuando se estrellan, tío. ¡Hostia, qué hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Eso no! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Hala, tío! ¡Qué cabrones! Estaba yendo yo hacia los barcos a coger una de esas. Oye, 2 minutos es muy poco, tío. Dos minutos está bien si no hay helicóptero. Con helicóptero 2 minutos es muy poco. Pero vamos de noche. Sí, yo creo que de noche le puede dar más ventaja. Dejamos 2 minutos y lo pongo de noche o ponemos más. Bueno. A ver, espera un momentito. Lo que hemos hecho bien es que yo empezara con lancha ya directamente, ¿sabes? Es que en cuanto lo vimos en el agua... Si no, nos hubiera sacado muchísimo más ventaja. Ya ves. Vale, aquí está. Entonces va a ser por la noche. ¿Por la noche? Sí. Y con la niebla esta mortífera ya no se ve una mierda. Esta vez no ha salido tanta niebla, tío. Eso depende, es... Se está quitando la niebla. No pasa nada. Guardar. Tranquilo, que ahora voy a ir con el helicóptero.